ya entendí. ¡Brenda! ¡Brenda, espera, espera un momento, Brenda! ¡Venga y hablamos, hombre! ¡Venga, hablemos un momento! ¡Brenda, no sea así, hombre! ¡Mire que usted está toda borracha! A ver, acá. Vaya por ella, me hace el favor. Por... La traen de vuelta completica. No, pues se acabó la función. Mami, ¿lista para trabajar? Sí, claro. Pero a esta hora yo no funciono. ¿Por qué no comemos, sí? ¿Comida? Mami, en este momento no podemos pensar en comida, y mucho menos ahora que Eric dijo que no te va a pagar por los 2 kilos que tú botaste. ¿Cómo? Pero ese desgraciado, ¿por qué me hace esto? Si yo hice lo que él me dijo, yo metí esos benditos kilos donde él me mandó. Ay, mami, mira, en este momento yo no tengo tiempo para escucharte a ti. Así que tú escúchame a mí las indicaciones que te voy a dar. Ponle mucha atención, mira para eso. ¿Esto qué es? Mami, todo esto es el dinero que tú vas a contar. Vas a utilizar este aparatico, esta maquinita, en la cual me vas a reunir el dinero en fajos de $10,000. Necesito saber cuánto hay aquí en estas dos maletas. No tengo ni idea. Creo que hay más de $80 millones, qué sé yo. ¿Yo? Entonces, ¿quién coño? ¿Y usted pretende que yo le haga su trabajo? No, señor. ¿Qué tal? ¿Se va a pasar de vivo conmigo? Pues no, señor. A mí me contrataron de contadora, punto. Welcome to the reality, mami. Porque contador en este negocio significa contar billetes, ma. Yo pensé que era otra cosa, ¿no? Yo eso no sé hacer. ¿Cómo se maneja esto, no? Mami, no tengo ni idea. Necesito este dinero contado para mañana. ¡Cojones, que cada día son más brutas! ¿Para qué que mañana, no? ¿Yo cómo voy a hacer esto? ¡Sultán! Madre, la mula se va a matar, hermano. No la presione tanto, mire que la va a hacer estrellar. ¡Ay, Virgen del Carmen! Mira, mira, ¡ay, fue madre! ¡Ay! Esta vieja se mató, hermano. ¡Ay, no, no, no! Patrón, no, nos va a matar esta vieja, no, se mató, hermano. ¡Ay, madre! ¡Maniña! ¡Maniña! ¡Muna! ¡Muna! ¡Maniña! ¡Ay, pues madre! Se le tiró el mofle de la chumacera, hombre, no. Venga, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? ¿No es que puede tener quebrada una vértebra? ¡No la mueva, hombre! ¡No, pues, la enfermera! ¡Deja de decir bobadas, hombre! ¡Ayude a bajarla más bien! Venga, venga, María, está bien. Cuidado. Yo lo vi cuando se me atravesó ese árbol. Eso fue tranquila. Ya no se puede confiar ni en los árboles. Tranquila. ¿Se imagina donde ese árbol hubiera sido el narizón? Sí, choco, loquísimo hubiera sido. Le hubiera pegado una remata. Nos vamos. Para la casa. Sí, sí, para la casa. A ver, el patrón dijo, peladas quedan cerradas, peladas quedan cerradas. Patrón, ni que nada, aquí la patrona soy yo, así que me deja salir. A ver, ¿cuál patrona? ¿O no nadie? Aquí solo hay un patrón y de una orden. Se va a cumplir, punto. O se quita. O se quita o lo quito. Mire, pelada, me pongo a jugar con candela porque va a quemar. Eric se va a arrepentir, ¿o yo? ¡Se va a arrepentir! Ay, que a mí me importa un pepino, me va a arrepentir o no. Pero usted queda encerrada acá. Y la próxima vez que me amenace con esto, con lo que sea, le juro, por Dios, la romperé la cara. No, Lucrecia, usted a mí no me mete los dedos a la jeta. Yo la conozco muy bien. Esto fue idea suya. Miren a este. ¿Cómo así? Entonces, usted hace las cagaditas y la que se gana la lotería soy yo. No jodas. ¿Y cómo no? No le creo ni mierda. Linda, dile a tu papá que yo no tuve nada que ver. Que estuve todo el tiempo contigo. Díselo. Papá, es cierto, mi mamá no tuvo nada que ver y por favor, ya, sí. Deja el show, mira que todo el mundo te está viendo. Show ni que todo nada, yo, hombre. Todo yo. Bueno, listo, a seguir rumbeando, aquí no pasó nada. Para la casa, ¡mentirosos! Para la casa.
Ay, siquiera. ¡Care chimba! ¡Leche cortada! Ustedes son unos traidores. Ya, ya. A ver, pásame ese pañuelo. Mira, que te lo técnica, saqueó. La otra camioneta tuvo que dejarla ya. No pasa nada. A ver, vea que usted necesita dormir. ¿Dormir? ¿Con quién? ¿Con tu madre o qué? Pobre bobo infeliz. A ver, Brenda, por favor, deje la altanería, ¿sí? Mire que casi se mata. ¿Dónde me mate? Vos te vas a cagar de la risa ya en la tumba, ¿no? De la felicidad, pues, porque murió Brenda. ¡Decise ya, ella! Ya, no más. ¡Decise, no Brenda! ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a cascar? Pobre bobo, nuevo rico traqueto de quinta. Ni siquiera superas a ningún mafioso duro, carechimba. Montele la camioneta, sí. Póngame. Póngame otra. Bueno, pues, allá, arriba a la casa, hombre. Vente a chismear ya. Vamos, vamos, que esto tiene que ponerse bueno, vamos. Bailemos otra vez, estamos... Un merenguito rico. Va, ¡Méteme a sentarme de reina de belleza!